Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Qué gusto conectarnos. Voy a esperar a que se conecten. Estoy acá en mi cuarto porque muy extraño. Se fue la luz en la mitad de mi casa. Entonces, la parte de allá no tiene luz, la parte de acá sí tiene luz. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Si estoy en Facebook, si estoy en Instagram. ¡Qué gusto! Estoy muy bien, muy contenta. Voy a esperar a que se conecten un poquito más de personas. ¿Qué tal? Feliz noche. Muy bien, Vicky. Muy contenta en este día de Charbel, de Rosita, de amor incondicional. Hoy hablaba con alguien que me decía que había conocido a alguien que decía que todos los días se levantaba y después de dar gracias, su pensamiento era: ¿cómo puedo hoy amar más? Está lindo, ¿no? Sería como una buena reflexión, un buen propósito. Hoy, ¿cómo puedo amar más? Gracias, Pau. Oigan, bueno, pues me imagino que hay gente que ya me conoce. Aquí estoy viendo a Rose, a Pau, a Ro. Y luego también hay gente nueva, que me da muchísima emoción. Buenas noches, gracias. Acá también en Facebook, ya ven, ya le agarré la onda, ya tengo yo mi iPad. No, se escucha bajito, dicen. A ver, espérame. Ahí. Ay, no, pues ahí sí le bajé todo. Ahí está. No sé si ahí se oye mejor. Ahí espero que sí. O hablo más fuerte. Oyen las pisadas del polo. Oigan, bueno, pues buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Este live es para contarles de mi nuevo proyecto. Si no me conoces, mi nombre es Marta Sánchez Navarro. Llevo más de 30 años siendo instructora de desarrollo humano, de metafísica, de la conciencia. Doy un curso maravilloso que se llama Conciencia de Salud, que vemos por qué me enfermo de lo que me enfermo, qué pensamiento equivocado hay detrás. Claro, cuando yo empecé hace 30 años era como, no, qué locura. El día de hoy ya está mucho más abierto a que, pues sí, la gran mayoría, si no es que todas, ¿no? El 98% de las enfermedades son creadas con nuestra mente. Soy una mujer muy creativa, soy una mujer muy inquieta y me encanta estar creando. Yo soy la primera que invito a todos a crear. Muchos de ustedes nos conocimos cuando el bicho, cuando quédate en casa, cuando la situación cambió drásticamente y fue un viaje maravilloso sostenernos todos y de ahí nació Miércoles de Inspiración, que mi intención, porque yo escuchaba mucho de parte de ustedes, me corrieron del trabajo, no tengo trabajo, el dinero no me alcanza, etc. Y yo les voy a decir algo. La creatividad es per se, ¿me entiendes? Es por el placer de. Pero generalmente va acompañado con como que el dinero viene por añadidura. Entonces, yo hice estos miércoles para que viniera gente y nos platicara. Y pudieras ver diferentes vocaciones, diferentes ocupaciones, diferentes, cómo todos somos diferentes y hacemos cosas diferentes. Desde hace como 20 años he estado como en medio, ¿sabes? De cuando yo terminaba mis clases, oye, es que quiero hacer una terapia o quiero hacer una constelación o quiero hacer vidas pasadas o quiero ángeles o quiero. Y entonces tuve un centro que se llamó Shambhala, que a lo mejor alguien de aquí es de ese entonces, esto es hace muchos años, en Irrigación, que es una colonia enfrente de Polanco en la Ciudad de México.
Y lo tuve varios años. Y la creatividad seguía, ¿sabes? O sea, hice un curso de verano donde a los niños o sea, traje gente para que les hablara de los bancos. Era como un, ¿cómo se llama este lugar de los niños? Como el lugar de los niños donde juegan al banco y tal. Aquí haz de cuenta que yo traje diferentes personas para que les enseñaran desde hacer una composta, desde hablar en público, muchas cosas, ¿no? Y los llevé a muchos lugares, a meditar con las hadas, etcétera. Y entonces ese fue el primer centro y era inspirado en que yo conocía a los instructores y yo tenía a los alumnos que querían seguir con el crecimiento personal. A los 3 años lo cerré porque quien haya tenido un centro, quien haya tenido un negocio, sabe que, además chistoso, porque la única que no daba clases ahí era yo porque el lugar era pequeño y mis grupos eran más grandes. Seguí, lo cerré, seguí y luego volví a abrir otro que a lo mejor alguien hay de aquí que se llamó Sheren. Ese estuvo ya en Polanco, atrás del Liceo Francés. Y fue lo mismo, juntar al instructor, al maestro, ¿no? Con el alumno. Y no quiero hacer un centro nuevamente, aunque se me han presentado, ¿no? Oportunidades, ¿no te gustaría? No, la verdad, no. Pero este año, uno de mis propósitos, porque por eso te hago toda esta introducción, fueron entrar a TikTok, que yo le tenía un poco de, ¿sabes? Como, pues como todo lo que es nuevo. Como, ay, qué pena, que si es para chavitos, que qué voy a hacer, qué tal. Y siempre hago todo, pues con todo y miedo, con todo y lo que haya allí. Y empecé, en enero empecé con el TikTok. Y el otro era hacer las noches en conciencia, que es más o menos inspirado en la misma idea de el centro de los miércoles de inspiración, de juntar a la gente como tú, que me sigue, mi comunidad hermosísima, con especialistas, haciéndolo de una forma vivencial, presencial. Gracias a el bicho nos unimos gente de todo el mundo. Entonces, por eso también lo quiero hacer, lo voy a hacer en streaming. Para que si tú estás en Sudamérica, Centroamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en donde sea, te puedas conectar. El que va a ser en streaming se va a quedar abierto 24 horas. Porque como es jueves, igual no lo puedo ver, pero para el viernes ya lo puedes ver. O te haces un tiempito. Y los que estamos en México, pues qué delicia, o alrededor, van a ser todos los jueves, último jueves de cada mes. Entonces, llevando nuevamente la palabra conciencia, que me encanta, mi curso se llama Conciencia de Salud, nombré este evento Noches en Conciencia. Entonces, ya se manifestó a principio de mes, el de año, perdón, el del TikTok. Y ahora en marzo, que además está padrísimo porque siempre he dicho que el año en realidad inicia en marzo. Mi agenda, por ejemplo, es de marzo a febrero. ¿Por qué digo eso? Porque marzo es la primavera, porque en marzo salimos todos con mucha energía, con mucha pila, con mucha sapiencia, con mucha experiencia. Y entonces lo podemos ver con la naturaleza. Nosotros no saldríamos a sembrar en invierno, pero en primavera, y lo vemos con la ropa, ¿no? De cómo cambia. Yo sé que si estás del otro lado, si estás en el sur, pues bueno, es al revés. Pero yo que estoy de este lado, para mí, es que
se manifiesta en marzo. Y estoy muy contenta porque por ser como este hilo conductor entre ustedes y mis amigos especialistas y llevar tantos años en esta industria del bienestar, pues cuando los invito, cuando les hablo, la respuesta es claro, por supuesto, Martiux. Porque además les voy a decir algo. Son ustedes somos una comunidad que ya tenemos bastante información. Yo sé que tú me has seguido en mis lives, que te metes a mi canal de YouTube, que me sigues en mi podcast, que mi podcast fue también un deseo, un propósito, un anhelo, un sueño, como lo quieras decir, de 2 años atrás. Entonces también te lo comparto porque justamente como eso de miércoles de inspiración, pues a mí me gusta inspirarme cuando yo veo algo padre y me gusta también poderte inspirar. Entonces, Marta Llerenas es una mujer admirable que yo conozco hace pues muchos, muchos años. Ella no es de la Ciudad de México, ella es de Guadalajara. Y yo la conocí, te voy a contar. Una amiga mía la invita a México e invita a muchas amigas para que les lea los registros akáshicos. Y yo, esto fue hace muchos años, la noche anterior me había ido a alguna fiesta o algo y al día siguiente, pues yo quería cancelar, ¿sabes? Pero me daba pena porque sabía que mi amiga tenía contadas las amigas con esta persona que venía especialmente a esto. Entonces fui, no fui de las primeras, ponle a las 10, 11 de la mañana, fui así como. ¿Y qué te puedo decir? O sea, en 5 minutos yo ya estaba súper atenta, súper presente, porque todo lo que me estaba diciendo era de. Entonces, tú me preguntarás qué son los registros akáshicos. Ella nos va a platicar, pero yo te hablo así. Así como tenemos una cadena de ADN donde está todo nuestro código genético, cuánto voy a medir, qué color voy a tener el cabello, los ojos, cuántos latidos va a dar mi corazón, todo eso está ahí. Tenemos una cadena de vidas pasadas, que son los registros akáshicos. Yo sé que hay gente que pueda decir, pues yo no creo en la reencarnación. Está bien, vente a escuchar. ¿Qué tomaría para abrir nomás? Y pensando que si la energía no se crea ni se destruye, nada más se transforma, pues vemos qué le pasa al cuerpo, pero qué le pasa al espíritu, qué le pasa al alma. Hay una película que se llama 21 gramos, no sé si la has visto, que supuestamente es lo que pesa el alma, el espíritu. Entonces, te puse también la entrevista en mis redes para que recordaras quién era Marta. Marta ha vivido también muchas experiencias que ella nos va a contar, o ya las oíste ahí. Tuvo cáncer en diferentes partes del cuerpo. Y entonces, con las leyes biológicas, ha sanado. Y las leyes biológicas es súper interesante de Hammer, que es como esta unión, ¿sabes? Maravillosa entre la cuestión de la medicina y de, ¿no? La ciencia y demás, con lo que se llama como las técnicas alternativas. Entonces, va a estar muy interesante. Yo quiero ir a las noches de inspiración, dice Tali. Va a estar muy, muy interesante. Te voy a decir qué es lo que me dijo, ¿ok? Que vamos a, o sea, ella va a hacer un ejercicio, porque obviamente empezó la gente a preguntarme, ¿nos va a leer los registros? ¿Nos va a abrir los registros? No, porque
es una cuestión de uno a uno. Nos va a platicar de eso, pero sí la puedes contactar y sí va a ser una dinámica donde nos va a dar nuestra misión, escucha bien, de cuerpo, de alma, de espíritu, con nuestro nombre, ¿ok? Ella nos da el código, o sea, voy a dar unas hojas, nosotros vamos a escribir. Sabemos, hemos platicado de la numerología y sabemos que las letras también son números. Entonces, por medio de eso, ella después nos va a decir un poco más de volumen. Ay, corazón, no me digan eso. Perdón, perdón, perdón. Es hermana de Linda Llerenas. No sé, corazón, le voy a preguntar. Pero bueno, ella después nos va a decir qué significa cada número. O sea, nosotros de nuestro nombre vamos a sacar un número. Y ella nos va a explicar qué quiere decir. Y ese nos va a dar nuestra misión de alma, de espíritu, alma y cuerpo. Va a ser en el teatro. Es también como mezclar esto, que yo estoy segura que mis papás han de estar muy contentos. Para quien no sepa, soy hija de Manolo Fábregas. Los teatros de mi papá son teatros muy lindos. ¡Ay! Un poco más de volumen. Pues ya no sé qué es esto, oye. Lo checo luego, ¿sí? Porque si lo saco, ya creo que estoy gritando, pero si lo saco ya no sé si voy a regresar. Entonces, como verán, me encantan estas mezclas, ¿no? Y si tú vienes a mis cursos, te vas a dar cuenta que tengo como esta parte también artística de mi familia, que ni qué. Pero esta mezcla de poder tener un recinto, un lugar, y llevar lo que yo hago, ¿sabes? Mi papá fue conocido como el hombre, sí, ya sé, es que en Instagram se oye bien, pero en Facebook es donde se oye muy bajito, dicen. Entonces, mi papá le llamaron el hombre teatro. Y mucha gente que venía, como por ejemplo ahorita en este puente, venía a la Ciudad de México y iba al teatro de mi papá, sin importar qué obra había, porque sabía que iba a ser una obra de calidad, de familia, etc. Entonces yo digo que mis padres han de estar muy contentos porque llevo este bienestar, llevo esta energía que el teatro tiene, que es muy linda. Te amo, Edith, si se escucha bien, porque yo aquí ya gritando. Ya se escucha bien, perfecto. Entonces, ¿dónde se puso el violinista? ¿Dónde se puso el diluvio que viene? Entonces, obras que el lugar está lleno de buenas vibras, de aplausos, de risas, de tal. Y yo llevo ya que como 5 años trabajando allí, llevando, se va a guardar el live, sí, mi amor, llevando información, haciendo grupos. Y esto yo lo hice cuando mi mamá estaba viva. Mi mamá fue la primera que me dijo, vente. Mi papá no me vio, pero mi mamá sí. Y entonces, para mí, es una gran emoción poder mezclar a ti con tus intereses, ¿no? Porque además, cosas que no sepas, yo te voy a ir presentando todo este arco iris, todo este abanico de posibilidades para que tú elijas lo que tú quieras. Y además que sepas más cosas. Hay muchísima información a nuestro alcance. Y qué padre poder tener al especialista allí para poderle hacer preguntas, para poder comentar con él, ¿sabes? Entonces, va a ser el recinto de mis papás, ustedes y el especialista. ¿Qué más es posible? El señor teatro se le nombra a don Manolo Fábregas. Exacto, Gabo. Entonces, me siento muy privilegiada, me siento muy afortunada
de mis papás, de ustedes, de mis amigos. Entonces, en esta ocasión es Marta, mi tocayita, Marta Llerenas. Se me hace un tema fantástico, súper interesante. Y cada mes va a haber una invitada. Los boletos se pueden comprar en el teatro, sí. El día del evento, sí. Los puedes adquirir antes también. Sobre todo si es en streaming. Entonces es a mi oficina, a mi WhatsApp, por favor, 5569-862623. 5569-862623. Aunque al terminar este live, que además sí se va a quedar grabado, te va a aparecer un formulario que te invito a que lo llenes para que puedas recibir la información. También los puedes comprar. Yo mañana doy clases en el teatro de 7:30 de la noche a 9:30 de la noche. 9:30, 10, vamos saliendo. Y el sábado también vamos a vender boletos y agendas, porque también la agenda es este mes para que la tengas y empieces a trabajar, pues así como yo, con mucha energía, con mucha planeación, con mucha visualización, con mucho corazón, ¿sabes? Porque todo empieza por un sueño, todo empieza por un... Y la diferencia entre la gente que lo hace y los que no es nada más tomar acción. Tú empiezas a tomar acción y los caminos se empiezan a abrir. Y a mí en particular, bueno, pues con lo que yo hago, sé que tengo toda la protección, ¿no? Y más que protección, como toda la energía de Dios, toda la energía de la fuente de sí. Tráemelos, tráemelos. Yo les platico para que se enteren. Entonces, ya sea que estés en la Ciudad de México o estés cerca, ¿no? Estado de México, Morelos, digo, yo he ido a un montón de lados cuando algo me interesa. Además el costo también está muy, muy bajo, porque a mí lo que me interesa es que seamos muchos y que no sea el, uy, no, no puedo, no tengo. Cuesta presencial 350 y en streaming 400. Dirás, ¿por qué en streaming más? Porque lo pueden ver dos, tres personas y se va a quedar más. En presencial, 350. Streaming, 400. ¿Ok? Voy a leer alguna de, porque ya me dejé ir como media, alguna de las preguntas. Creo que ya llegó la luz. Saludos. Hola, ¿cómo estás? Ya les dije que súper contenta, la verdad, muy emocionada. ¡Ay! Se fue la luz. ¡Ay, amigas, amigos! Y yo diciendo que ya había regresado la luz. Pero bueno, esto sigue jalando. Me siguen escuchando, ¿verdad? Eso es lo bueno. Hola, linda tarde. Linda maestra, gracias por todo tu aprendizaje. Hola, Martiux. Buenas noches, es la primera vez que me conecto, te conocí por medio de mi hermana, te he visto en YouTube y he empezado a cambiar mi vida. Muchas gracias. Ay, Lucas, qué buena onda, bienvenida, bienvenido. Yo te conocí en la pandemia y lo agradezco mucho. Qué buena onda. Miren, aunque esté así obscurita, es lo que les digo, mi querida Marta, bendiciones. Yo les puedo, mis papás conocieron ese centro, qué buena onda. Les puedo asegurar, mira qué linda, me trae una velita, mi Mari. Ya me quedé a oscuras, mi Mari, vente. Ay, mira. ¿Se ve súper linda? Pues me veo como chavita. Me veo como cuando era chiquita. No, a ver, vente más para acá, Mari. Acá, enfrente de mí. Ay. Súper bien. Eres una reina, Mari. Gracias por pensar en mí. Oigan, pues es que les decía que se había ido la mitad de mi casa, ya se fue toda. Volví a abrir el curso de adolescente. Aquí vuelvo a abrir. Ok, sí, lo voy a hacer
para los adolescentes. Eso también está en mente. Oigan, bueno, pues estaba viendo las preguntas, sobre todo las de qué lindo verte, coach. Gracias, Pati. Yo quiero ir a las noches de inspiración. Vénganse. Eres una gran inspiración para mí. Te admiro y te honro. Ay, gracias, Rocío. Marta, no recuerdo si en la pandemia hiciste un live con Oli Morales. Yo creo que no. Y ya hice clase de barras con ella. ¿Qué más es posible? Ok, no, yo creo que no porque me acordaría, corazón. Pero qué padre, ¿se va a guardar este live? Sí, ya dije qué costo tiene, 350 presencial, 400 en streaming. Ya estoy en la Ciudad de México, Rocco, mándame un mensaje y nos vemos, me va a encantar. Metatron, sí, chido, pero creo que ahora sí, ¿qué más es posible? Sí, escuchemos. Sí, pues como ya lleva un rato, creo que igual me voy a echar la de las 8, 9 de la noche al ratito. Sí, te oímos bien, jaja, súper bien, Metatron, gracias, que se haga la luz, pues ya se hizo aquí con la Mari, eso ya te veo mejor, feliz inicio de primavera, sí, y aquí también, muy bien, qué simpático. No olviden hacer su cheque, claro, gracias, gracias por recordarnos, hoy es nuestro cheque de abundancia, hoy es luna nueva, entonces acuérdense. Como las luces del teatro, exacto, así me siento. Oigan, pues ya, ¿qué más es posible? Si quieren les adelanto para que se vayan emocionando. Va a ser Marta Llerenas, luego es Jocelyn Arellano, con su plática se va a llamar La Muerte No Existe. La conocen también, luego les voy a recordar la entrevista que le hice en miércoles de inspiración. Luego viene Fernando Mastroianni. Luego viene se me fue. La de los pies, ayúdenme, que es buenísima. Te escuchamos con la voz baja, jaja, oh sí, como las luces. Ayúdenme, ¿cómo se llama? No tienes aquí que podemos hacerlo en decreto, sí, o puedes hacer en un papel, nada más, hazte como si fuera un cheque. Híjole, bueno, y luego yo voy con Fer, nada más a ese, ¿no? Qué padre, tío. Georgette, gracias, Georgette, y luego, no sé quién vendrá, y luego viene Ariadna Tapia, en ese orden van a ir, sí. Janet, hermosa, besos, mira qué romántica estoy aquí, sin luz. Georgette es la de los pies y la de los sueños también. Entonces, amigas, amigos, acabando este live, está el formulario que te va a mandar para que yo te mande la información. Me va a encantar compartir contigo esto y seguro para las 9 ya regresó la luz. Les mando muchos besos. Les recuerdo el teléfono 5569862623 para adquirir los boletos. Y ya. Nos vemos al ratito. Pues ya compré todo, jaja, dice. Ok, padrísimo. Nos vemos a las 9, Metatron, para que regrese la luz. Gracias. Sí se guarda este live. Y nos vemos en estas grandes noches de conciencia. Mañana tengo clase, si puedo, les transmito. Y estoy muy contenta porque el viernes tengo el evento de Successful People que me dan un reconocimiento por mis 30 años de trayectoria. Entonces, pues, está muy padre. Todo esto me gusta mucho compartirlo contigo y más, sí, a media luz, ¿qué tal, Alba? Y más gusto me va a dar verte el día 31, recuerden, Noches en Conciencia, compártelo, tráete gente, hagamos esta masa cada vez más grande para que nos ayudemos todos a adquirir esa conciencia. Nos vemos el día 30, gracias, hecho está, hecho está. Gracias, nos vemos al ratito.
A ver, y acá. Bye, bendiciones.